6 metros de alto, 4 toneladas de una escultura maravillosa que nos dan la bienvenida al Museo de Arte Contemporáneo, mejor conocido como MARCO. Esto es MARCO, Museo de Arte Contemporáneo, y es uno de los museos que no te debes perder en tu visita a Monterrey. Nos da la bienvenida una escultura conocida como La Paloma. Es del pintor y escultor Juan Soriano, fallecido hace un poco más de una década. Y nos da entrada a un arte maravilloso ahí adentro. Ok, pues entramos aquí al museo con todos los protocolos. Y aquí tenemos para tomarnos... Bueno, para el gel, para tomarnos la temperatura. Así es que podemos venir con toda confianza, porque todo se hace de acuerdo al protocolo de una manera correcta. Hay un área para souvenirs. También se cuenta con un área de restaurante que por protocolo obviamente no está tan lleno al momento. Lugares muy espaciosos que nos conducen a otros sitios. Obviamente no puede faltar el icónico Cerro de la Silla, una vista padre desde aquí, desde MARCO. Bueno, también hay cosas como estas que pues no puedo negar que me entristecen, porque nos podemos dar cuenta que a donde vayamos está tratando de imponerse una cultura que no todos deseamos, solo una minoría que cada día va tomando más lugar. Aquí todo es arte. Y bueno, pues optar por estas bellas escaleras que están así tranquilitas, está padre, porque la huella es amplia, el peralte muy tranquilo también, y nos lleva a la parte de arriba donde también hay parte de la exposición, y como podemos ver está dividido aquí, dividido, y uno es para subir y otra es para bajar. Extraordinario aquí la sala de proyección, pero también acá continúan las fotografías y todo lo que hemos podido observar en este tiempo. Está padrísimo, ¿eh? Padrísimo. No se pierdan el venir a MARCO y tener esta experiencia. Y acá, bueno, evidentemente no hay luz.
es nada más algo de penumbra, pero esto nos lleva a las siguientes salas, que ya son el final. Ay, se hizo la luz. Ya salimos de la exhibición de la parte de arriba, de la parte alta, y una buena toma de la entrada. Bueno, pues en este momento voy a un lugar donde no requiero una compañía. Y bueno, pues ya estamos listos para partir, habiendo disfrutado este buen espacio y listos para la salida, porque hay que ir a comer, ya hace hambre. Sí.